Luego, obviamente, el futuro de otro jugador del que hace mucho que no hablamos por razones obvias es Álvaro Odriozola. Parece que el jugador podría estar cerca de volver a la Serie A, a la Juventus de Turín, según Ekrem Konur, quien dice que efectivamente la Juventus ha metido en su lista de deseos a Odriozola. De momento parece, si es en la lista de deseos es porque no han hecho ninguna oferta en concreto, ¿vale? Esto hay que decirlo como tal. Pero sí que es cierto, sí que es verdad que al final el jugador, si ve que no tiene salida en el Real Madrid, creo que al final terminará aceptando una oferta así. Sabéis que durante el verano y durante comienzos de temporada se ha rumoreado mucho con que a Ancelotti le gustó mucho Vinicius Tobias y el Real Madrid parece dispuesto ni más ni menos que a pagar la cláusula de compra o el precio de compra de Vinicius Tobias, y en un principio podrían ir adelante con ello. Y puesto que ahora no tenemos ningún extracomunitario, lo que vendría a ocurrir es que Odriozola, prácticamente se quedaría sin sitio porque Vinicius Tobias sería la primera opción de Ancelotti. Entonces, bueno, pues en este sentido vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si efectivamente es así. Yo creo que efectivamente con Carvajal, con Lucas Vázquez, con Vinicius Tobias, Odriozola lo tiene realmente complicado, es prácticamente la cuarta opción. Entonces, para un chaval con 26 años, estar en el Real Madrid está bien, pero ser la cuarta opción, la tercera, cuarta, ¿vale? Está ahí con Vinicius Tobias, lógicamente no es plato de buen gusto. Y al final Vinicius Tobias es verdad que no está viniendo convocado ni nada, pero es que Odriozola apenas tiene posibilidades de jugar, ¿me entendéis? Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si efectivamente la Juventus se lanza por el jugador, vamos a ver si hacen una buena oferta o lo que sea, y bueno, pues a partir de ahí, oye, veremos a ver si efectivamente puede cuajar o no cuajar, o ser así o no ser así. Yo de verdad que siempre le desearé lo mejor a Álvaro Odriozola, que le vaya muy bien, y si efectivamente Ancelotti prefiere a Vinicius Tobias, pues listo, es una cuestión de gustos y no hay nada que hacer ni que decir.